Conflicto tiene que ver, como está hablando nuestro secretario general, por la suba y el aumento salarial insignificante que otorgó el gobierno y que además de esto está por debajo de la expectativa de todos nosotros. Y entonces nos parece muy importante que el gobierno tome en cuenta el nivel del paro de hoy y toda la cantidad de compañeros y compañeras que se han manifestado por mayor salario para los trabajadores, mejores condiciones. La paritaria fue insuficiente y este es el problema. El sindicato no habla de porcentaje, el sindicato habla de un sueldo digno para todos los trabajadores de educación, desde los celadores, preceptores, profesores de primaria, de media, a los compañeros también de la estructura jerárquica. Nosotros decimos que el aumento propuesto es insignificante para el porcentaje que tenía, pero sí queremos que nos arrime una propuesta urgente que mejore sustancialmente los aumentos salariales anteriores. En realidad, lo que sí queremos, y que los compañeros que militamos y que estamos en el SUTE, que entiendan que adherimos al proyecto nacional, que adherimos al proyecto del gobierno de la presidenta, pero que los trabajadores somos la columna vertebral en la necesidad y en los hechos, y que si reclamamos más salario va a ser más producción, va a ser más trabajo para todos los trabajadores y para todo el pueblo argentino. Conflicto es básicamente lograr que la paritaria se resuelva a favor de un salario igual a la canasta básica o al menos un aumento del 50%. Además hay otras cuestiones como las condiciones laborales o por ejemplo la calefacción de los edificios escolares, todos los problemas que han tenido los celadores con el estatuto del celador que no se ha aplicado y de temas que hay que tratar sí o sí esta paritaria, por lo menos empezar a tratarlo como para dar una mejor esperanza de vida y una mejor dignidad a los trabajadores y a las trabajadoras. Nosotros siempre hemos militado el salario igual a la canasta básica, pero creemos que para recuperar algo de lo que se ha llevado la inflación, creemos que un aumento mínimo tiene que ser el 50% por lo menos. Hay una diferencia básica, la oposición del SUTE, en este caso la lista Barrón en particular, no responde al gobierno provincial, ni siquiera responde a ningún tipo de gobierno. Nosotros somos independientes de los gobiernos patronarios. Ellos piden salario digno, pero no especifican qué es un salario digno y cómo lo compone. Nosotros estamos diciendo salario igual a la canasta básica. Eso va a significar una lucha frontal contra el gobierno de turno, el que sea, en este caso es Paco Pérez, para lograr que él nos financie ese salario que nos corresponde. Donde mis hermanos trabajan sin cesar, donde mis...